Um, <coughs> a question, have you been late? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna vez han llegado tarde? Yeah. Sí. Todos. Eh, I mean, <laughs> Cuando estaba en Inglaterra, tuve un amigo. He was from Japan. Era de Japón. His name was Motoko. Se llamaba Motoko. So one day we decided to go to London. Un día decidimos ir a Londres. And we were waiting for the train. Esperábamos el tren. As we were waiting for the train, Motoko started to get anxious. El Motoko se puso un poquito ansioso. He was walking el caminaba back and forth. De aquí para allá. I was like, "Motoko, what's wrong with Yo, you?" ¿Qué te pasa, Matoko? Tranquilo. And he looked at his watch. Y miraba su reloj. And said, "Look at this." Mira esto. The train is late. Ya se tardó el tren. I said, you kidding me? <laughs> Está bromeando, ¿verdad? 2 minutes. 2 dos dos minutos tarde. 2 minutes. 2 minutos tarde. I was like You're Japanese, I get it now. Ah, it is japonés, ahora entiendo. Because in Japan the trains go somehow right on the second. Porque no sé, en Japón llegan al segundo que deben llegar. And I was trying to kind of, you know, calm him down. Y quería tranquilizarlo, calmarlo. I said, "Matoko, don't worry, man." Y le grito, "No, no te preocupes." In Bulgaria if the train is late up to two hours, it's on time. Si en Bulgaria si el tren llega dos horas tarde, sigue estando tiempo. Sí, sí. We are day Adventists, Somos adventistas del Séptimo Día. But we are still Jesus to come. Pero seguimos esperando la Segunda Venida de Jesús. In fact, this weekend Y este fin de semana estamos celebrando 175 años del Gran Chasco. So I you Así que te desafío esta noche. Veo que hay muchos estudiantes aquí. And you're young. Son jóvenes. Life is in front of you. Este, la vida está frente a ustedes. But remember, when you get 40, it goes really fast. Pero recuerden, cuando llega los 40 años, se va a acelerar la vida. But I want challenge. How do you live Pero with les the delay? Les desafío. ¿Cómo pueden vivir con esta demora? With the promise Jesus Con la Soon promesa de Jesús. And he's still not here. Y todavía no ha venido. That is the question that I want to. Y es la pregunta a la cual vamos a abordar esta noche. Voy a tratar de dejar unos minutos para las preguntas y respuestas. Y si me olvido, porque ya me estoy poniendo viejo, bueno, pues gritenme, no, Eh, Le do preguntas. Trataremos de ir rápidamente por la presentación. What I want to do is first we're gonna look at some biblical promises of the second coming. I mean, en, primer we lugar, want to establish en primer lugar, quisiéramos establecer o, o empezar con algunas promesas bíblicas de la Segunda Venida. Y para aquellos que están nuevos o no, no estuvieron ni ayer ni hace un rato, vamos a hablar acerca del millerianismo de Miller. ¿Cómo realmente Early Millerites, Early Adventists expected Jesus to come?

Jesus is talking to his disciples, Hablando a sus discípulos. To him, y otras personas que también lo escuchaban. Future, preocupados acerca del futuro. Kingdom, porque esperaban que Jesucristo estableciera aquí su reino. And, and jesus says no no no, you guys don't get it. Tranquilo, es que no me entienden. So he said you know, do not let your heart be troubled. Dice no no que no se turbe vuestro corazón. You believe in God, believe also in me. Creéis en Dios, pues creen también en mí. And then Jesus gives them a promise, the promise of the second coming. Y luego les da la promesa la de la segunda venida. He says in my Father's house there are many rooms, a lot of space. Ahí en la casa de mi padre hay muchos lugares, hay muchos cuartos. Uh, if it was not so I would have told you. Si no hubiera sido así ya se lo hubiera dicho. And then he says you know what I'm going to do? Pero saben lo que voy a hacer dice. I'm going up. Yo voy a regresar. Before you come. Antes. Que and I'm going que to prepare a place for you. Y voy a preparar un lugar para ustedes. And then what does the verse says? Y entonces qué dice el versículo? Come on look in your Bible. What does the verse say? A ver busca en tu ¿Qué dice el versículo? Jesus says I'll go up and then Dice él iré y después

Él empezó a elevarse hacia el cielo frente a los ojos de los discípulos. Y me imagino que están un poquito preocupados. ¿Qué está pasando aquí? And then angels come. Y luego vienen unos señores. And they say, verse 11, Men of Galilee, y le dicen ahí, señores Galileos. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? This same Jesus, este mesmo Jesus que foi tomado de aqui o que dizem as palavras digam-me me o que me, me diz yeah, we'll we'll outra vez. Ele vai vir. You see, we have a clear, clear biblical uh, argument for the second coming. um argumento bíblico claro de la segunda vinda. And so in the 19th century, this man, Así que en el siglo XIX, este caballero, Miller, Guillermo Miller, and we saw the play about Miller el right? día de ayer vimos una representación de He William Miller. Began to read his Bible. Él se dispuso a leer su Biblia. In fact, Miller's story is very interesting. muito interessante a história de Miller. We have no time. Não temos tempo. Mas há alguns livros que podem ler de Miller, Because he was born in a Christian home, Porque ele nasceu em um lugar cristiano, But then he left Christianity. abandonou You know why? ¿Y saben por quê? Ele era meio búlgaro. He was very logical. Era uma pessoa que and, usaba mucho la lógica. And he met some friends, they called them a Este lo en, se encontró con algunos amigos y lo convirtieron en deísta ellos creen que Jesucristo creó este mundo? Pero todas estas cosas que dice la Biblia, que milagros y it, cosas. It doesn't make sense. Eso no tiene sentido. Y so creen en dios pero no en la biblia ni en los milagros And so miller was very logical person. y miller una persona muy lógica so he became a deist for a while. él por un tiempo se convirtió en deísta english pero It, las personas se involucraron en la guerra entre estados unidos y inglaterra in 1812. allá en 1812 And his view changed completely y por completo su visión. He saw the suffering, Él vio el sufrimiento and the killing y las, las matanzas. And I really believe that the Holy Spirit worked into his heart because during the war something happened in his mind into his heart Porque durante la guerra algo sucedió en su mente y en su corazón. And Miller said, no, 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 I need to explore Christianity. Miller después dice, bueno, yo debo explorar lo que dice el cristianismo. There must be something more to this life. Debe haber algo más en esta vida. And I believe that God gives each one of us this chance. Yo estoy convencido que Dios nos da a cada uno una oportunidad. Sooner or later, tarde o temprano we come to a point llegamos a un punto when we have to think about this question. que tenemos que abordar estas preguntas What I do with God. qué voy a hacer con dios I just had a student. I tengo un estudiante She is from one of the countries ahí no eh, pertenece a un país en el cual no hay muchos cristianos She came to me, this is last quarter. este el el trimestre pasado llegó conmigo She said, "Can I come to your office? Sí. I, I need to talk to you." Tengo que hablar contigo, le dice. ¿Puedo visitarte en tu oficina? She's not a Christian. No es cristiana. She comes to my office and asks me the most awkward question. llega a mi oficina, me hace la pregunta más, más difícil, más incómoda. She said, "I had a dream." Tuve un sueño, me dice. A white man in a robe, white robe. Un hombre blanco en una túnica blanca. Appeared to me se me apareció and said, y me dijo you need to begin and believe debes iniciar y creer y i'm like What? qué i mean i'm a bulgarian okay? soy búlgaro okay Entiendan eso y you teach me how to believe me pregunta me puedes enseñar a creer And, and Quedé que atónito, no sabía qué decir. Nadie nunca me había hecho una pregunta como esta. Tuve que explicarle lo que hace el Espíritu Santo y muchas cosas. mind Algo sucedió en la mente de Miller y regresa al cristianismo. But look what he does. Pero vean lo que él hace. He begins to study the Bible. Inicia, comienza a estudiar la Biblia. Now he tells us that he studied it in three periods. Él nos cuenta haberlo estudiado en tres diferentes periodos you know how He studied it verse by verse. Empezó a estudiar versículo por versículo. And he said I didn't go to the next verse until I fully understood the meaning of scriptures. Y no avanzé al siguiente versículo hasta haber comprendido el significado del primero. How many mathematicians are here? A ver cuántos matemáticos tenemos aquí. How many years did Miller study? ¿Cuántos años estudió? All together. en todo juntos? ¿Cuántos años estudió Miller? Mathematics. Aidan o The Sam Santos. He is not a math. La matemática, ahí, ahí quiénes son de matemáticas. 16 years, yes. 16 años, muy bien. How many of us studied the Bible verse by verse for 16 years? ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado la Biblia versículo por versículo durante 16 años? Come on, be honest. Seamos honestos. I haven't done that. Yo no, nunca lo he hecho. You see what Miller does? Sí, vieron lo que sé, vieron lo que hizo Miller. He Mira. is not only listening to his friends, he is studying the Bible for himself. No solamente escucha a sus amigos, él estudia por sí mismo la Biblia. But when you begin this journey, something interesting happens. Pero al iniciar un viaje como esto siempre va a suceder algo interesante. Let me tell you, if you haven't done it, do it. Y quiero decirles si no lo han hecho, háganlo. Because it happens only by experience. Solamente va a suceder por and, experiencia. And I would say a miraculous experience. Y yo diría es una experiencia Be milagrosa. Because Miller, the deist, the logical person. Porque Miller, el deista, una persona lógica. Now he's studying the Bible. Ahora estudia la Biblia. And he is saying, you know what? Y dice, ¿sabes qué? Actually, this is good. A qué buena está. Scriptures, he said, became my delight. Las escrituras llegaron a ser un deleite para mí. It's like a Bulgarian cake made by my wife. Es como un este pastel búlgaro que hace mi esposa. I mean, it's better than Mexican salsa, you know. Está mucho mejor que la salsa mexicana. Ya delight. Lo es una delicia. En Jesús encontré un amigo. Y nadie puede estorbar la relación de Miller con Dios. Y llega Daniel 8:14. And Daniel 8:14 En Daniel 8:14 ¿qué es lo que dice? Hasta los el santuario será purificado. You listened to Doctor Hassel. I mean, he, he told us about the sanctuary. But Miller understood the sanctuary to be this earth. Pero Miller que el era esta and so he said very logically. Y en forma lógica él dice, Actually, is coming, realmente Jesús va a venir and with the coming, going to clean this earth, y con la segunda venida, este, purificar a esta tierra, the for him was the earth. porque para él el santuario era la tierra. And later on, we Adventists reinterpreted the sanctuary doctrine. Y después nosotros adventistas hemos interpretado la doctrina del santuario. As we heard, it the core of y llegó a ser este la médula eh, del adventismo. So is reading, he is reaching 8, 14, Así que Miller está llegando aquí en Daniel 8:14. And he is looking at history and he is fascinated. Está mirando la historia y queda fascinado. He says, actually, you know what? Sabes qué dice? Christ is coming very, very soon. He says in about 25 years. Jesucristo va a venir muy, muy pronto en unos 25 años. Now this was very interesting for Miller. Esto para mí, Miller era muy interesante. Because most of the Christians, particularly in the United States, porque la mayoría de los cristianos, sobre todo en los Estados Unidos, believe that Jesus would come. Creen que Dios iba a venir. it will be. Long time Pero mucho before en Jesus appears, Antes que él there will be a thousand years and the earth will be really good and everybody will be so nice. And, and after these thousand years that the Bible talks about in Revelation 20, Christ would come. But Miller said, No, 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 I think according to the Bible, Christ is coming very soon. tantito de acuerdo a la Biblia yo creo que Cristo viene muy pronto en unos 25 años. Let me just show you here a few photos. Quisiera. This is a original photo of William Miller and his wife. Quiero mostrarles unas fotos, es una foto original de William Miller y su esposa. And Él estaba enamorado de su mujeres Si quieren escuchar un poquito de chisme, lean algunas cartas a su esposa. He loved his wife. Amaba a su esposa. This is es la ubicación de su casa. the house, the original house of Miller. Es la casa original de Miller. It's in New Hampshire It belongs to the Seventh Adventist Church. En este momento le pertenece a la iglesia adventista If you have a good tour, si en alguna ocasión quieres tener un buen tour les sugiero que aún de aquí de la universidad pueden organizar un viaje a esta casa he estado ahí tres veces y cada una de ellas ha sido una experiencia religiosa muy buena porque es la casa precisamente Well that thing is not working but Miller started in those on the left on the uh, windows of the left This is his left. desk And by the way, this is my wife trying to figure out if Miller was right or wrong esposa okay? tratando o no Miller That is his bed This is his Bible. We possess his Bible. Y esa es la Biblia que él usaba. Y ven ahí el libro de Daniel, está bastante negro ahí. He spent eh, a lot of his time este studying. dedicó mucho tiempo a estudiar Daniel. So, Miller, concludes that Christ is coming soon, Miller este, llegó a la conclusión que vendría which pronto is a, Jesús, which is a biblical doctrine, que es una doctrina bíblica. But Miller never set a date. Pero él nunca fijó una fecha. Ayer vieron lo que lo que mostramos. ¿Quién fue la persona que surgió con la fecha? No fue Miller. ¿Quién fue? Snow, ¿ok? Easy to remember. S S Es muy fácil de recordar. S S S.

En la medida que se acercaba el tiempo, cuando iba llegando el tiempo, los adventistas se emocionaron tremendamente de la segunda venida. Me gustó la demostración de ayer porque eso mostraron esa emoción. No es solamente unos datos que uno lee, no, que están esperando a Jesús. ¿Vieron ayer? Mostraban todas las emociones. Estaban tratando you know? de persuadir a la dama que estaba. Cristo viene, ya estamos muy emocionados. Voy a leerles algunas cosas aquí. I mean, so ayer lo Compartimos con los teólogos, is good, pero es bueno repetirlo. Eh. Quiero que sepa Esta es una, este Storch menciona: ¿verdad? tomo mi pluma con sentimientos que nunca había experimentado.

é moment for those who aren't prepared, es un terrible momento para aqueles que não estão preparados. mas glorious to those who are ready. Pero gloriosos para aqueles que estão listos. And now I want you to see his excitement. Look what he says. I, I quiero que ele que I feel I'm making the last appeal that I shall ever make.

Now Miller, as we saw, was not excited because they set a date. Miller no estaba emocionado porque, emocionado porque habían puesto una fecha. But ten days before the great disappointment. Pero unos días antes del gran chasco. Even Miller accepted the date. Aún Miller aceptó la fecha. And he writes on Facebook. Y él ahí en su Facebook escribió. You know that they had Facebook, the Si ¿Sí sabían que los adventistas temprano tenían su Facebook, ¿verdad? Es el clamor de medianoche. Es un periódico pequeño que tenían. That was the way Era la manera en que se comunicaban. I mean, they posted everything there, Ahí metían todo. Like a Facebook. Este es como el Facebook. They had favorite songs. En todos los cantos. Favorite books. Los los este libros predilectos. They had articles. Artículos. They argued on Facebook. La sobre diferentes. You see what I mean? es, es igual que Facebook. But it was a periodical. es un periódico. Así que para mí es el Facebook del so siglo Miller XIX. So he opens the computer and posts. Así que Miller okay. abre su computadora y pone un poste And says to Himes, Man, I am so excited. le dice Himes, mira, estoy tan emocionado. I get Ahora. lo entiendo, dice él. I think those my are right. Yo creo que ustedes, mis hermanos, tienen razón. Y está tan emocionado que dice gloria, gloria, gloria. Quero gritar, disse ele. But he says I will shout when Christ comes. vou gritar, quando Jesus. Do you see the excitement? a emoção? And then. E Comes the day. o dia. I want you to imagine. Quero que se imaginen. A group of Adventists gathered together, Un grupo de adventistas reunidos expecting Jesus to come. esperando la segunda venida. Okay, imagine that. Imagínenselo. And waiting. y Están esperando. Y alguien dice, tal vez el pastor, ¿saben qué? Maybe he will come at tal vez va a llegar al mediodía. Clock goes by. Llega a las 12 and they are waiting y siguen esperando imagine that okay? imagínenselo and then someone was, maybe six o'clock no 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 tal vez a la a las seis de la tarde o maybe eight or a las ocho maybe twelve tal vez a la medianoche do you see the disappointment ven el chasco the great expectation this excitement esta emoción la gran expectativa turn to a great Llegó a ser un gran chasco. yesterday I asked my colleagues my theology students so I'm going to ask you when are you greatly disappointed? Ayer le pregunté a los teólogos y ahora les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuándo están bien decepcionados? Come on talk to me. Hablame. When are you great, greatly disappointed? ¿Cuándo sienten un chasco? ¿Cuándo? Come on, alguien que me diga. Are you sleeping or what? ¿Ya se durmieron o qué? When are you Quando é que estão grandemente decepcionados When we put our faith in something More ¿Quién más? Let me illustrate ilustrarles Let's imagine that you like that girl so much Imagínate Quando quieres a esta

Or let me give another illustration. Vamos a ver otra ilustración. All Mexicans thought that they can beat Bulgaria in 1994 in a football match. En 1994 en el campeonato todos los mexicanos pensaban que le iban a ganar a Bulgaria. And then Bulgaria beat the Mexicans. Pero Bulgaria le ganó a México. Your great expectation turned to. Tu gran expectativa se convirtió en qué? You know what I mean, Pastor. Sí, sí verdad, Pastor. Now, the good thing is that it will never happen again. Okay? Lo bueno es que nunca más va a suceder. But you see they, they were so greatly expecting Jesus to come. Pero esperaban con tanta ansia que viniera Jesús. And they were greatly disappointed because they really believed that Jesus would come And he did not appear y no apareció. Let me read you just one example. Voy a darles, leerles un ejemplo. After the great disappointment Después del gran chasco. And this is where even my title came from. Y es aquí de donde viene mi título. You know James White, right? Conocen a James White, ¿verdad? One of our pioneers, the husband of Ellen White. Este el esposo de la hermana White. One of the founders of this movement. Uno de los fundadores y pioneros de este movimiento.

Y con un deseo inexpresable ellos clamaban y decían ven señor y ven rápido, but he did not come. Pero él no llegó. When Elder Heim's visited Portland, Maine, a few days after the passing of time, after the disappointment. Cuando el pastor Heim's visitó Portland, Maine, este, unos días después de pasar este tiempo. And stated that the brethren or the believers should prepare for another cold winter. Y cuando él declaró que los hermanos debían prepararse para otro invierno atroz. My feelings were almost uncontrollable. Mis sentimientos eran casi perdían el control. I left the place. Salí del lugar. And I wept like a child. Lloré como niño. Do you see the great expectation? Bin esa gran expectativa. And the great disappointment. Y también el gran chasco. You know what happened with Millerites? Most most of them lost their faith in God. La su fe en Dios. Millerism divided into several groups. El millerismo se dividió en varios grupos. Pero de este movimiento surgió la Iglesia Adventista. Quien continúa proclamando que Jesús viene pronto. True? No es verdad. True? Sí. Ya. Yeah. Hablamos de esto en la sesión anterior. We are still believing that Jesus is coming soon. Seguimos creyendo que Jesús viene pronto. Este es el problema y ahora vamos a la pregunta. Since the great disappointment, there has been 175 years, Desde el gran chasco ha habido 175 años. We are still preaching that Jesus is coming soon, Seguimos predicando la segunda venida de pronta de Jesús. But Jesus is still not here. Pero Jesús aún todavía no viene. My question is, how do you live with this Entonces mi pregunta es, ¿cómo vivir con esta gran demora? How do you live with this tension? ¿Cómo vivir con esta tensión? The promise of Jesus? ¿La promesa de Jesús? The delay in time. El tiempo de demora. Do you see the

Now look the disciples are sitting with Jesus. Jesus is about to go to heaven. Los discípulos están con Jesús y él está a punto de ser ascendido al cielo. What is the question that they ask? ¿Cuál es la pregunta que le plantearon? Lord, are you going to establish the kingdom now? Señor, ¿vas a establecer tu reino ahora? Do you see the question relates to time? Do you see that? Ven que la pregunta tiene que ver con el tiempo, ¿lo bien?

Do you see the tension? And then, Ven la tensión, entonces vemos. Jesus goes to heaven. Él se va al cielo. The angel appears and we read that. El, los ángeles aparecen y ya lo leímos. And says, you see Jesus. Vístes a Jesús. He will come back again. Así como lo has visto subir, regresará. Do you see the tension, the ¿Ven? promise? Ven la tensión, la promesa. But you don't know the time. Pero no sabes el tiempo. Do you see the tension, right? Ven. Another example. Otro Look ejemplo. First Thessalonians, Paul writes about the second coming. Primera Tesalonicenses, Paul Pablo hablando acerca de la venida. And he says, y él los dice, porque hay algunas personas, como siempre que están tratando de ver cuándo va a venir. Dice, mis hermanos, about times and dates, we do not need to write to you. Respecto a tiempos y fechas, no necesito hablarles. Well porque bien sabemos que like a... el día del Señor vendrá como. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en español? Ladrón. ladrón. Yes. How does ladrón come to your house? ¿Cómo llega el ladrón a tu casa? A ver, ¿cómo llega? They call you and say, brother. Te llaman y te dicen, mi hermano, 4 in the morning, I'll be at your house. a las cuatro y media de la mañana voy a estar en tu casa. Eh. Is that how comes? ¿Es así como viene el ladrón? Come on. No, pues, mira nomás. You see the Ven la tensión. The la promesa. But we don't know. Pero no sabemos. Otro This ejemplo. Is by Jesus. Y esto es de Jesús. You know, Jesus about the Jesucristo predijo un sermón de la segunda venida. ¿Y dónde está? You can cheat. Come on. Ahí lo pueden ver aquí, léanlo ahí. Copien. ¿Dónde? Mateo 24. Yes. Mateo 24, muy bien. Eschatological Sermon of Jesus. El sermón escatológico Jesus says, Listen, de Jesús. once you see these things. "Quieren ver estas cosas." Please know that I'm coming soon. Cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo viene pronto. Then he gave a parable. Después este dio una and parábola. At the end he said by the way. Y de hecho de paso dice al final. Be prepared. Está preparado because you don't know porque no sabes cuándo voy a venir you ven la, la, la misma tensión coming, voy a venir you pero no sabes the and the delay. la promesa y la demora cómo vivir con esta tensión have you thought about it alguna vez has hablado de esto Let me show you some how Adventists, some Adventists lift about that. Quiero decirles un poquito cómo es que algunos adventistas han hablado de esto. Through our history you will find a lot of people being tempted to predict the time. Durante a través de la historia vamos a ver muchas personas que han sucumbido a la tentación de hablar del tiempo. Despite the fact that the Bible clearly says we don't know. Jesus says you don't know. A pesar de que Jesús ha dicho, no sabéis la tiempo y la hora. But I don't blame these of the Pero no culpo a la persona porque hay una tensión. The and the delay. La promesa y la demora. Now we can spend whole on Podemos dedicar un seminario completo sobre estas fechas. Pero algunos adventistas tempranos empezaron a decir... Ah, Jesus não veio em 1844. Ah, no vino en 1844. But he will surely come in 1845. mas ah, seguro, 1845. Do you por know Because in the Bible, a day means a year. Porque so en... we have to wait one year. um dia como um que esperar um ano. Okay? Luego llega Bates y dice: ah, No, 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 Cristo va a venir en siete años. Do you know why seven years? ¿Saben por qué siete años? Porque cuando los sacerdotes entraban en el santuario, he had to sprinkle the altar seven times, tenía que rociar el altar siete veces. And then the sanctuary was cleansed. Entonces fue purificado el santuario. You see? So Christ is coming in seven years. Así que Jesús viene en siete años. Well, Christ didn't come in 1851. Then some people Pero no said, llegó en 1851, así que otros dijeron. Wait a minute. How ah. many years did the Israelites travel through the wilderness? Espérame tantito. ¿Cuántos años viajaron los israelitas por el desierto? How many years? ¿Cuántos fueron? 40 you 40, see hey, we it out Ah ser pues, si 1884 aí, 1840 1884 Now, do you see how easy it is to speculate não then they said, no 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 yo, Actually yo it's dijera, gonna be 120 years No no ser 120 anos Where do you find that Dónde encontramos No Yeah do you say no Yeah. Noah, right? No, Noé, 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 right? Yeah, yeah. Noé, 120 anos. ele de Noé. Ya lo so we need to preach the three angels message. 100 anos, Anyway, hay que time, time goes, but to denos 2000 Pero llega el tiempo, the, el 2000. The one is 2031, so get ready. La fecha más temprana, la más próxima es la 2031, así que alístense. Be because some Adventists believe that the 6 porque algunos adventistas creen que bueno ya pasó el sexto milenio, sexto milenio, entonces vamos a entrar al séptimo y va a ser. Yo tengo un amigo. Ya les dije. comes to my office very often. Que viene con frecuencia a mi oficina. Now he has a short version and a long version of his predictions. Él tiene una versión corta y una versión larga de sus predicciones. So last year he predicted that Christ is coming in 13 years. Él el, el año pasado predijo que Cristo vendría en 13 años. And he has a whole bunch y él tiene un grupo completo he, así, de predicciones. Cuando él me dio la versión corta y cuando le planteé algunas preguntas, ah, no, espera, no me entiendes. Así que Manuel me mandó la versión larga, con Pero 60 páginas. páginas. This tension has led people to speculate with time. Esta tensión ha hecho que la gente especule con el tiempo. Quiero leerles lo que dice la hermana White acerca de esto. Look at this. Veanlo bien. A great lesson es una gran lección from Ellen White. de Elena de White. We are not to live upon time no debemos vivir por la emoción del tiempo. Christ followers are to watch, wait, pray, and work. Los seguidores de Cristo deben mirar, esperar, orar y trabajar. As they approach the time for the coming of the Lord. En la medida que se acercan el tiempo de la venida del Señor. But no one will be able to predict just when that time will come. Pero nadie podrá predecir exactamente el día y la hora que va a ser. You see, Ellen White is completely. In agreement with the Bible. Elena de White está en total acuerdo con la Biblia. And then she for that day and hour knows. El día y la hora nadie lo conoce, dice ella. entonces "We will not be able to say that he will come in one, two, or five years". Entonces dice: "No podremos decir que va a venir en uno, dos o cinco años". Neither are we to put off his coming by stating that it may not be for 10 or 20 years. Ni tampoco podemos dejarlo pasar diciendo que va a ser entre 15 o 20 años. ¿Do you understand what Sister White writes? Ven lo que está escribiendo ella. I mean, she says, you know, don't, don't delay the second coming for yourself. No, no demores la segunda vista para tu conveniencia. But also, don't be tempted to set dates. Pero tampoco fijes una fecha. In another place, she writes. En otro lugar ella escribe. Satan is ever ready to fill the mind with theories and calculations. Satanás siempre está listo para llenar la mente con teorías y cálculos. That will divert men from the present truth que va a desviar la mente de los hombres de la verdad presente y descalificarlos para darle el mensaje del tercer ángel al mundo. Ven lo que dice la hermana White. Don't speculate. No especulen. The tension existe, I agree. Existe la tensión, estoy de acuerdo. But the Bible and Ellen White clearly says. Pero tanto la Biblia como Ellen White dicen. Que no conocemos el tiempo. And if you hear of any other date. Si escuchas alguna otra fecha, please know that it's just another speculation. Sépase que es otra especulación. Jesus gives us the promise. Dios, Jesús nos da la promesa. But there is also the delay. Pero también existe una demora. Pero queremos una respuesta. ¿Cómo and vivir con esto? Ahora vengo a la charla número dos cuando ella habló acerca del cielo. So I'm repeat myself, voy a repetir algunas cosas. But I want you to remember that. Pero quiero que lo recuerden. La segunda venida no tiene que ver con el tiempo, no es saber a qué hora. It's about a person. Tiene que ver con la persona. Who is that person? Tell me. ¿Quién es esa persona? Díganme ustedes. Who is that person? De qué persona trata. Jesus. Jesús. The la segunda venida tiene que ver con la persona que viene no el tiempo en que viene. You see when we talk about the second coming Cuando hablamos acerca de la segunda venida, the key is not to know when he will come. La no es, la clave no es saber cuándo va a venir. But the key is to know him Jesus Christ. La clave es saber quién, a Jesucristo. The one that it's coming. El que va a venir. John 17 Jesus says this is eternal life. Juan Juan 17:3 dice, "Esta es la vida eterna, que ellos puedan que que ellos puedan que conocerte". No, Conocerte a ti. Notice Esta es la vida eterna, que This ellos te word, conozcan.

Close relationship. It has a sexual connotation. Esto tiene una connotación muy cercana, este muy personal. You know Jesus very closely. Conoces muy cercanamente a Jesús. Intimately. En forma íntima. You see, time el tiempo es irrelevante. As said, we don't, we don't hold time. Y por eso nosotros no mantenemos en mente el tiempo. But knowing Jesus is vital. Pero es vital conocer a Jesús. How do you know Jesus? Cómo llegas a conocer a Jesús? How do you begin to know someone? Cómo comienzas a conocer a alguien? Díganme, díganme. Spending time. Dedicar tiempo, pasar tiempo. You know when I met my wife? Cuando conocí a mi esposa. She was in England. Ahí estaba en Inglaterra. And I was in the uh, United States. Y yo en los Estados Unidos. And I mean don't ask me how much money I spent for phone bills. No me pregunten cuánto gasté en 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 cuentas telefónicas. You you want to know? Si quieren saber. No quieren saberlo porque van a pensar que estoy loco. But I wanted to spend time with her. Pero quería pasar tiempo con ella. I was missing her. La echaba de menos. Y alguien, un amigo me dice, no, ¿no sabes de Skype? Thank you Jesus for Skype. Ay, gracias señor por Skype. This is the best invention for myself. Para mí fue la mejor invención en aquel tiempo. Then we started chatting on Skype. Entonces empezamos a hablar en Skype. Our record is nine and half hours, no stop, no breaks. Es nuestro registro, récord nuestro fue nueve horas y media sin receso. This is how you develop a friendship. Así se desarrolla la amistad. When you spend time. Al pasar tiempo.

know him La pregunta es, ¿lo conoces de verdad? Intimately En In forma íntima. You see it's not about the time. No tiene que ver con tiempo. It's about Jesus. Eso tiene que ver con Jesús. My time is up but I want to finish with this quote. Ya se me acabó el tiempo pero termino la cita. You know Miller was disappointed. Miller estaba decepcionado, estaba chacheado. But I want to read to you what he posted on his Facebook after the disappointment. Pero quiero leerles lo que él posteó en su Facebook después del des del gran chasco. Because this relates to what we talked about. Porque esto tiene que ver con lo que hemos hablado. Miller writes in midnight cry on his Facebook the ahí, following. Ahí en el clamor de medianoche Miller escribe el 5 de diciembre. He says I've been waiting and looking for the blessed hope. He says he's been waiting la bendita and in expectation of realizing de realizar as cosas gloriosas que Deus havia falado de Sion in other words he says i've been waiting for jesus to come esperando que venga Jesús. And yes, although I have been twice disappointed, sí, veces, I am yet not cast down or discouraged. No, no me he desmoronado con God has been with me in spirit and has comforted me. Brethren, esta, hold fast! Mis hermanos, Let no man take your crown. Que ningún hombre te arrebate la corona. I have fixed my mind upon another time. He fijado mi mente sobre otro tiempo. And here I mean to stand. Y aquí debo, voy a permanecer. Until God gives me more light. Hasta que Dios me dé más luz. And he concludes. Y luego concluye. This is the time, okay? Este es el tiempo. Today. Hoy. Today. Hoy. And today. Hoy. Until he comes. Hasta que él venga. Do you see? ¿Lo vieron? How do you live with the delay? ¿Cómo podemos vivir con esa demora? Miller understood it's not about time, it's about Jesus. Miller comprendió que no so tenía que ver con tiempo, tenía que ver con Jesús. He spent the rest of his life attending this little church. Así que él dedicó el resto de su vida asistiendo a esta iglesia pequeña. He like here, él adoró como estas personas. And he died with the Y murió con la bendita esperanza de ver a su Señor pronto. How do you live with the delay? ¿Cómo vivir con esta demora? La respuesta: Develop a relationship with Jesus today. Desarrollar una relación con Jesús hoy. Know him today. Conocerlo hoy. Become the best friends that you can be Llegar a ser el mejor amigo que puedas con today. hoy. Because today it's your time and it's my time. Porque hoy es tu tiempo y es mi tiempo. We don't know tomorrow. No sabemos lo que nos depara el mañana. And I pray for all of us. Y es, y mi ruego es que cada uno de nosotros. We'll stop worrying about time. Nos dejemos de preocupar acerca del tiempo. When he comes it's irrelevant. Cuando venga es irrelevante. What really matters is to know Jesus for yourself. Lo que verdaderamente importa es conocer a Jesús por ti mismo. Y ruego que cada uno lo podamos hacer when we celebrate the great disappointment. al celebrar el gran chasco. Because we can learn from that. Porque podemos aprender de Él Jesus y conocer a Jesús for ourselves. por nosotros mismos. Amén.